Señor presidente, señor Laschetti, la pobreza en España descendió 1,5 puntos en el año 2014 y el año 2019, mientras que en ese mismo periodo en la Comunidad de Madrid subió 0,3 puntos. Supongo que usted conoce un cuento de Charles Dickens, el cuento de Navidad. Este cuento narra la experiencia del señor Scrooge, que es un hombre avaro y tacaño que no celebra la Navidad y que solo piensa en ganar dinero. Una Navidad le visita un fantasma y este fantasma le explica que su avaricia se va a convertir en una cadena perpetua que arrastre por toda la eternidad. Pero tiene una última oportunidad. Le van a visitar tres fantasmas que le van a llevar a distintos puntos de su vida. El primero de los fantasmas le lleva al pasado. Cuando todavía creía en las personas, en las políticas públicas, en el bien común, antes de convertirse en consejero de Sanidad, donde intentó privatizar 6 hospitales públicos y 27 centros de salud. Pronto se dio cuenta que la externalización no llevaba ningún beneficio, pero es muy cara, se decía. Somos la segunda comunidad autónoma de España que menos invierte en sanidad por habitante. Y vino una pandemia y nuestro sistema de salud se quebró. Todos los recortes que habíamos hecho, todos los sobrecostes que habíamos incurrido, colapsaron el sistema. Y el virus no era culpa suya, se decía, mientras los fondos de capital riesgo se repartían las últimas migajas de los contratos de los hospitales privatizados. Y apareció el espíritu del presente y se vio a sí mismo anunciando rebajas fiscales, más dinero en el bolsillo, más dinero a los ciudadanos. En realidad sabía que los 5.800 millones de euros que dejaba de ingresar equivalía a todo el presupuesto de educación de la Comunidad de Madrid y mientras ahora tenía que despedir a 1.200 docentes que servían para reforzar a quienes por culpa de la pandemia no habían podido seguir con las clases. Madrid es la más solidaria, se decía el señor Laschetti mientras retiraba los presupuestos partidas de la renta mínima de inserción y sabía que en realidad los únicos que se beneficiaban de verdad de sus presupuestos eran el 0,3% de los madrileños. Señor Laschetti, cuando usted habla de modelo fiscal y nos vende que Madrid es la región más solidaria de España, omite que lo que nos devuelve el Estado es más que lo que le devuelve la media de nuestro país. Omite que en realidad son todos los españoles quienes están financiando nuestras rebajas fiscales. Y omite que nuestra supuesta solidaridad es en realidad el vaciamiento del patrimonio del conjunto de nuestro país. Señor Laschetti, el País Vasco invierte 6 veces más que Madrid en industria con la mitad del PIB. Cataluña invierte 4 veces más en investigación y desarrollo que Madrid. ¿Usted qué quiere? ¿Que nuestra comunidad se parezca más a Barbados o a Suiza? Antes de desaparecer a medianoche, se le apareció el espíritu del futuro y vio una Comunidad de Madrid cuando ya él no era consejero. Nadie le echaba de menos. Estaba feliz. Este es el sombrío futuro de los avaros. Quizás me dejo influir en estas fechas, pero aún está tiempo de cambiar su futuro y el futuro de todos los madrileños. Muchas gracias, señor consejero. Gracias.